Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo podemos ser solidarios de una forma muy sencilla a través de las actividades que realizamos, deporte, senderismo, de lo que queráis. Es una plataforma que se llama eWopi y que nos permite donar nuestros kilómetros para beneficiar a causas sociales. La app en sí es muy sencilla de utilizar, tan solo necesitamos o bien un ordenador, un móvil o una tablet. ¿Qué es eWopi? Pues muy sencillo. eWopi es una plataforma que nos permite que donemos los kilómetros que registramos cuando realizamos actividades, ya sea pues, correr, senderismo, la que queráis. Siempre y cuando quede registrada y se pueda sincronizar, ya sea con Strava u otras plataformas similares, nos permitirá después importar esos kilómetros a la web de eWopi y colaborar con una causa social. Las causas son de lo más diversas, se van actualizando poco a poco y cada vez pues, tenemos distintas causas. Y podemos decir si donamos de golpe, repartimos, nosotros nos podemos sentir bastante libres a la hora de cómo donamos esos kilómetros. También, por otro lado, eWopi nos permite crear a nosotros causas sociales que creamos que pueden ser de interés. Para participar en eWopi es muy sencillo. Tan solo tenemos que hacer o meternos en la página web que os dejo aquí abajo, que es eWopi.org, y una vez ahí dentro nos registramos, ya sea con nuestra cuenta de Facebook, de Google, o creamos una nueva cuenta, o bien nos descargamos la app a un dispositivo móvil, ya sea un móvil o una tablet, y nos registramos. Para poder donar los kilómetros es importante que tengamos una cuenta en una de las apps que nos indica en la página de eWopi, ya pues Strava, Runtastic o páginas del estilo. Yo en mi caso, la página que utilizo es Strava. A mí Strava personalmente me gusta mucho porque permite ver segmentos, ver si voy mejorando, no mejorando, y tengo por ejemplo todos mis relojes sincronizados con esta plataforma digital. Bueno, ahora os voy a enseñar lo simple y sencillo que es participar de la comunidad de eWopi. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? En mi caso es un poco más enrevesado porque yo utilizo un Resunto y Resunto se sincroniza con una plataforma que se llama MoveScout, que es la plataforma propia de Resunto. El problema, pues que MoveScout no se puede sincronizar directamente con eWopi. Pero como bien os he dicho, yo siempre sincronizo todos mis entrenamientos con Strava. Entonces, una vez que esos entrenamientos aparecen en Strava, que es lo que os voy a enseñar ahora en el móvil, como podemos ver, aquí yo ya tengo cargados todos mis entrenamientos que he ido realizando durante los últimos días. Entonces, una vez los entrenamientos están aquí en mi Strava, tan solo tengo que ir a la aplicación de eWopi. En mi caso ya os he cargado los kilómetros que voy a donar hoy, pero si no os apareciera cuántos kilómetros habéis realizado durante los últimos días, entrenamientos o rutas, tendréis que darle a actualizar kilómetros y la aplicación cargaría los kilómetros que tengáis, por ejemplo, en Strava o Runtastic, ya subidos y sincronizados. Entonces, nosotros si hacemos scroll down hacia abajo, podemos ver las distintas causas que se han ido realizando a lo largo del tiempo. Pero como vemos actualmente, solamente hay una causa en activo, que es a la que le voy a donar los kilómetros para que veáis lo sencillo que es realizarlo. Entonces seleccionamos la causa, pulsamos en donar y ya está. Así de sencillo es ser solidarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ya veis lo fácil que es poder ayudar a distintas causas sociales por medio de los kilómetros que completamos en nuestras distintas actividades. Yo desde aquí solamente os invito a que por favor os suméis a esta plataforma y ayudemos todos haciendo más fuerza y donando más kilómetros a distintas causas. Es muy fácil, es algo que no cuesta nada, que tan solo es compartir los kilómetros que completemos en aquellas cosas que nos gustan con los demás para que así podamos ayudar a esa gente que lo necesita. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Agur!